Hola, hola, mis amigos suscriptores, sean bienvenidos a otro video más. Acá andamos con los chicos caminando, pues recordando estos lugares. Recorriendo estos lugares. Nuevos lugares, pues. Aquí estamos con el amigo Estuardo. ¿Qué nos puede decir, amigo Estuardo? Que estoy comiendo coco. Ey, qué interesante eso, ¿verdad? ¿Quieres coco? Deme, pues. Espérame. Machuchito lo va. Ah. Y aquí está Olga con. ¿Con qué? Con la carne. Es que Darwin no conocía sí, la carne. Sí, así es. Salud. Hay una muchacha acá. ¿Qué no puede decir, Olguita? Que le dije salud. Pues sí. Que fíjate que me siento súper contenta de estar aquí con estos muchachos, ni tanto, porque usted ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué? No creo que usted esté tan cómoda andando manchito por ahí. Es que no, fíjate. Pero es carne de ah, y, poco. Y por acá, por este lado, nos encontramos a Carmelo. ¿Dónde andamos? Aquí es un... ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo se siente andando en estos lugares? Ay, yo, qué bien, dijo, porque aquí andamos en la calle de que va a conducir a Ojo de Sal. Ajá. Que va pasando Alfonso. Exacto. Supuestamente es mi calle, dijo, de donde yo nací, que trajinaba más antes. Ah, yo nací. Mire, Menchito se acaba de escapar del penal. Eso no. Estoy viendo ahí. Mire, y de veras, una pregunta ya, dejemos de tantas cosas, mucha. Ajá. Darwin, ¿y usted? Que no, este hombre le quiso arruinar la vida, pues. Sí, pero ya no pudo, ya. ¿Usted por qué tiene es que así luego, la gran laiza de estarle hablando? Luego se le olvida. Pero mira, Darwin. Sí, Oiga, ya va. Mira lo que lo sé. Oiga, vas que yo tuve a 9000. ¿Sí o no? Baje, Darwin. Baje, esas son cosas serias, Darwin. Yo le voy a decir algo, Carmelo. No peleen, muchachos, hombre, no peleen, hombre. Tranquilo. Silencio, dejémoslos hablar. Usted la tuvo, pero no la supo valorar. Yo, canduro. Fíjate que cuando yo me la llevé, vos no la cuidaste, no la lastimaste. No, que solo le daba. Sí la lastimó. Pero fíjate que va la vida, mira, para con vos, porque solo peleando con ella. Y una mujer hay que cuidarla. ¿Por qué no la cuida usted, pues, Menchito? ¿No es que le metió a dos mujeres más? Ajá, eso yo. ¿Por qué le metió a dos mujeres más? Ah, que son cosas de varones. Mire, no. Esos son de cosas de grandes, sin vergüenza. Ah, exactamente. No. Callado, silencio, oiga. Ya está, me olvidé lo que tenía. No, pero ya agarré una malidad. Hombre, muchacho, ya estoy viejo. Pero no me dije, al rato la voy a quitar. No creo, porque ya están enlazados ya. Mire, les voy a decir algo, muchachos. Revienta los lazos. Revienta. No, pues, sí. ¿Y usted revienta los lazos entonces? No, él los mastica. Él los come, come los lazos. Eso es lo único. Es que no, ya no creo, fíjate, Carmelo, porque mira, la mujer, o sea, vaya. Fue con usted, pero ella aprendió. Es que fue decepcionada de Carmelo. Ajá, exactamente. Y se fue a llorar y va a caer. Entonces, hoy que le llega a usted, no va a poder. Ya no puede. Se le va a hacer más difícil. Pero mire, pero que este cipote que no va a platanar es IVA. Ya, IVA para pagar. No, es que miren, Teto le dio, lo que hizo fue darle una lección, pues. Ajá, creo, no creo, no, que... No es verdad, va, que para platanar es IVA, ¿verdad? Porque yo levanto y me dijeron de tierra, dijo, porque platanar es solamente por un delito. Sí, dijo, Y entonces, para que nadie se vea confundido. Dijo que me ven, dijo, no me vayan a confundir, dijo, porque puede haber una confusión, me pueden poner en platanar. No se confundan. Espérate. No, se confundan, porque Carmelo no me quita la mujer, porque yo le digo que no me la quita. No, pero en serio. Quiero comentarle que era parte del show, pero sí, Carmelo sí aceptó que sí ama a la mujer de Darwin, que no de mí. O sea, digamos, amor, y vos tuvieras valor de meter dos mujeres más a la casa de nosotros, si algún día nos acompañas. Amor, esa pregunta no se hace. Bien. Es que puedo saber desde ya, porque arrepentirse es de sabio. Yo le voy a hacer la pregunta, Tuerto. ¿Usted tendría el valor, como el valor que tuvo Carmelo, de mostrarle otras dos mujeres teniendo a la Olguita? Mire, tal vez demostrársela, sí, pero de llevarla a ella. Venga, ahorita le voy a demostrar a Laura. Venga, Laura. No, vaya, no, estoy mostrando. No. Solamente que con cariño le dice. Agarre las cosas. Ah, o sea, ya, o sea, usted lo que me quiere decir, que si yo tuviera el valor de acompañarme con y ya está, con tres mujeres. En la misma casa. No, yo.
mi amor, vos sabés que te respeto. Ah, sí. Hasta el momento. No, pero... No se sabe. No se sabe, man. Puede pasar de todo. Pero quiero decirte... a vos, mi amor, específicamente para vos. Mírame, pues, no me abre. Sí. Está esperando la gran laiza para el otro lado. Dale, pues. Al momento, o al rato, ahora pues, una ocasión que te agarra el otro. No, Mencho, usted, gran sinvergüenza. Las ganares, lleva. No, yo le quiero comentar que eso, o sea, depende cuántas mujeres tengan, no hace la capacidad del hombre, sino que la capacidad del hombre, y así macho como dice Carmelo, es aquel hombre que tiene una mujer y hace el todo por sacar adelante a esa mujer. Exacto. Vaya, al fin dijo, vaya. Sin vergüenza. ¿Sabes qué? Yo no. ¿Cómo va a creer que hace usted con una buena? Está bien, ajá, ¿verdad? Porque, pero hay que cuidarla de la casa, ¿verdad? Sí, sí. Pero uno siempre va... Uno, para creer como de que nació el varón, ¿verdad? Y uno de otra, no, la ve bonita. Yeah. La ve bonita, entonces allí donde ve bonita otra, uno la casa, ¿verdad? No lo olvida, pero ahí estamos. Pero es que mire, Mencho. Porque el varón va a tener. Sí, porque fíjese que si de eso estamos hablando, las mujeres también pueden hacerlo, pero igual, una mujer respeta con la persona con la que está, ¿verdad, Yami? Ajá, es como digamos que nosotros somos hembras, vamos a tener un montón de hombres. No, porque al escoger hay bastante, va, pero igual. Dos cuyuntazos, pero debería quedar solo a su mujer. Ahora vengo yo y les digo. Es que sí. no es correcto, muchacha, de que uno de hombre le ponga los cuernos a la mujer, porque cuando uno quiere a la mujer, le trata de ser sincero. Sí, eso no, eso no, y si no la quiere, pues igual se bien. Entonces, porque yo eso no digo, es de hombre, aprendan al mexicano. En mi capacidad, pues imagínense, uno a la mujer, uno no quisiera. ¿Y que andaba usted con la cara? ¿Y con la novia, pues? Ahí dicen. Así dicen. Hablamos de la vida real. Hablamos de la vida real. Sí. Cae en la vida real. Porque uno de hombre no le va a gustar que la mujer le haga una fachada. Mira. No, hombre, si yo estaba bien cómodo. Yo parezco. Cabala, si ustedes pasan, no se lo van a caminar y vamos, pues. No, pero espere, que ahorita tenemos un gran debate aquí. Que y... De veras, vamos a buscar limones ya que estamos. Ya nos habíamos entretenido aquí. Es que como el chambre estaba bueno. Pues la verdad, sí, la verdad es un tema muy importante del cual estábamos hablando. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasa ahí? Estamos en suspenso. No, no pasa nada. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Volate, ¿qué? Garganta por rato. ¿Ah? No, es que la... ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? Pues? O sea, no se sabe qué pasó allí. Igual las cámaras lo deben haber captado. Hay que ver el video. Sí, hay que ver el video para ver qué pasó. No pasa nada, bala, ahorita no pasa nada. ¿Y qué onda allí, pues? Mire, Darwin, aquí voy yo por si no se acordaba y mi mami agarra de unos berrencos, ¿algo grande? Oiga, hablando de superpasada, venían. Sí, yo no vaya ni para donde salir. Sí, ahí déjelo. Ahora con un berrenque como tú. Pero ya de cuenta, ¿no? Y así éramos malos entendidos, ¿verdad, amor? No, sí. ¿Entonces lo va a echar? ¿Ah? ¿Entonces lo va a echar? ¿Me lo va a casar ahorita la noche? ¡Oye, oye, me encanta! ¡Me pone gusto! ¡A contar, púntame! ¡Sí, voy a ir a contar! ¡Hasta por aquí me voy a pasar! ¡No, venga, qué miedo metiéndome! ¡Yo les tengo miedo! Yo quiero felicitar al señor Carmelo, amigos suscriptores de ese encuentro, lo quiero felicitar porque este hombre es de los sinvergüenza con título. Es de aquellos sinvergüenza que estudia. No se necesita estudio. Inteligencia, ¿eh? Oiga, va. Este hombre de aquellos hombres sin vergüenza. No. Búrame la parte. No, Benchito. ¿Sabes por qué? Ustedes familia Samba. Porque viene en la cara. Oiga, viene. Y en la cara le dice a Darwin: si la Noemí fue mía. Y te la voy a quitar. Todavía dice que la va a quitar. Así le dice que se pues lo va, sí, a quitar. Se lo va a quitar. Uh-huh. Va a creer. Él no. Mira, Darwin, no es por nada, pero le voy a enseñar este video a mi mami. ¿Tenés internet? Sí, bastante. No, es que realmente... No, caminemos, pues, muchachos, caminemos. No, caminemos. ¿Qué onda ahí? Pues ya. Ah, ¿qué onda ahí? Pues. Y eso no es pasadero, Darwin. No me lo vayan a contagiar aquí al muchacho.
¡Suegra! ¿Dónde están los palos de limón? ¿Y los palos de limón usted? Ah, está bien. Pero hasta tu palo. Creo que ando. Pero bien que... Espérense. Bien, el limón. Aquí está el pasadero. ¡Suegra! Es que el pasadero... ¡Ay, ay! ¡Suegra! ¡Darwin anda sin vergüenza! ¿Y usted? No, ahí no es. ¿Aquí anda Mencho? ¿Y dónde está? Vámonos para la sombra. ¿Qué me dice? Sí, la sombrita busquemos, para mientras. No, es mejor ir aquí en el sol. Vamos en el sol todo, solo la Diana. ¿Solo yo en la sombra? Déjenle pues ustedes. Yo he llevado sol. Es que sí, los garrobos así son, me gusta el sol. Eso sí es verdad. Eso lo dijeron garrobo. ¿Le dijeron? No, lo dijeron porque ella dijo, vámonos en el no. sol, dijo. No, es mejor no, el sol, dijo. Yo no. Ella. Era solo para usted, pero... Es que a mí me gusta ver los chapuditos a él. Por el momento los vamos a quedar aquí a platicar un ratito. Después vamos a ir en busca de los limones. Uy, si está bueno. Este muchacho, ¿qué pasa? Con respecto a los limones... ¿Para qué ocupan los limones? Valga la... Es que yo tengo una pregunta bien estúpida. No, en serio. ¿Para qué los podemos ocupar? Para varias cosas. Se supone que para... No, se supone que para los pescados. Pues sí. No, para... ¡Qué raro! Yo dije en teoría para qué. Pues todo lo funciona. Ah, bueno, minutos de todo. Y yo les voy a comentar algo para qué también sirven. Yo sé que ustedes no sabían para qué sirven. Yo sí, más o menos. Me lo imagino. Ya más o menos. ¿Usted para qué cree que sirven los limones? Además de para echarle a la comidita, Venga, usted ya más o menos. ¿Para qué sirve? Aquí. No. Me van a desmayar todo. Ahí la taja. No, también son buenos para matar los hongos. Se asan y se echan cuando, o sea, si tenés hongos en tus pies, te los pelas bien, pones a asar esa cosa y te la... Dicen que esa es la muerte. Las toronjas, dice que las toronjas se exprimen. Producción, en otra vez dígame, nada más no. Darwin, respete a su mujer, hombre. Venga, para acá. ¿Y usted, Laurita? Mire, Laurita, mi mamá es algo cholita. Estaba quitando un piojo. Unos piojos andaban. ¡Tiene piojos! Usa Head and Shoulder. No, anti. Usa piojín. Ya no caspa laqueando, pues no, que piojo. Sí, es que ahora sí se le llama. Es que como nosotros no sabemos. Es que la caspa. Es que está bobito, man. Usa champú de rufo. No me la ponía. Ay, aquí viene José, no lo había visto por hasta la ahorita que habla. Ay, yo que estoy así, abrazo. Que él, así se, ay. La hora también, así como le dio la entrada, la Yami. No, dale. Huecho. Dale, anda. ¿Por qué no vamos a ver? Sí, anda. Vamos a ver si sí, vamos. Eso vamos a ver. Y usted, Darwin. Que vaya. No, miren, mejor cambiamos de tema. Allá ve. Allá abajo. Aquí. Allá abajo. No, ya les dije pues que allá estaba la entrada y que ustedes no me hicieron caso. Pero ahí lo podemos. Claro, hasta un cacho. Bueno, para mientras debatimos, usted le puede dar ahí like. Para mí. Dale, Menchito. No, ese es ser hombre. Ese es ser hombre. Habla, Menchito, sí. Así para que no vayan a buscar platanares. No, en serio, era parte del show. Menchito no es que realmente fue preso. Él no ha visitado ninguna prisión, ¿verdad? Hasta el momento no ha ingresado a ninguna prisión como a que haya cometido algún delito. Que la mujer lo encierra en una jaula. ¿Sabe por qué lo aclaro? Porque yo tengo bastante amistad de aquí, ¿verdad? Y entonces... Y lo van a ir a buscar a platanar. Entonces van a investigar eso y en cambio de eso nos aclaramos de un solo. Y dije que yo ayer me faltó aclarar eso. Pero no se preocupe, Mencho. Preso no hay. Si lo ven en los videos, obviamente van a ver que aquí está. Cuando se porta mal, lo meten en la granja de la gallina. Ah, va. Sí. No, me molesten al niño. O sea que Carmelo se puede decir que es el hombre más infiel del mundo. Menchito. El que le sigue aquí está presente, mamá. Por eso le da la mano.
Míralo, pues, y dicen que no, y dicen que no. Démosle la mano como macho, como macho. Macho, ajá, como macho, dije la Mariela. Mira, mira, qué honor. No, hombre, qué honor ese. No, es. No. Ah, no moleste. Fuera cámara, no se vale. Esos son efectos que ponen ahí. Sí, la verdad, sí. Miren ese charco como está para arriba. Qué raro, ¿verdad? Un charco sí, para arriba. Para arriba. Como vamos para arriba. Charco, mira cómo está. Para arriba, bueno. Sí, muchachos, nosotros disfrutamos, lo pasamos bonito, pero este Menchito es prófugo de la ley ahorita. Yo obligado, esto que no van a hallar algún retén ahí, y me quedé. Como que de esas iguanas chayas lo van a agarrar, lo van a amarrar ahí para allá. De veras, por favor, quiero aclarar eso. Oiga, si usted viene y digamos, y quiere comprar este algún garrobo, no lo compre, está siendo parte del delito, denuncia ya. Es que quería hacer esa no. Bueno, pues que ustedes solo son locuras. Es delito. Sí. Es delito. También con los huevos de tortuga. ¿Vale? Óigame, delito. Cuando tortuga es delito. Matar una culebra. Oiga, es un gran delito. Ajá, un gran delito. Vaya, y fíjense que todo animalito de. Ay, es delito. Y peor si matan el torogoz. No, es como se llaman esas loras, vos. ¿Ah? Unas grandotas. Se llama. Loras grandes. Mire, yo en la casa. No, hombre, se llaman guacamayas. Guacamaya. Mira ahí en la casa. Están prohibidas. Los animalitos no lo han visto allí, no lo comen allí en la casa. Ahí ya. No, es que mal. Yo que andaba tirándole garrotado, man. Ah, pues sí. No, hombre, el Menchito no hace eso. El nombre. Este Menchito no es prófugo de la ley. Se siente foto de. Ay, no, entonces sí está este. Eso no lo hagan, por favor, sí, sí. No, déjalo porque he escuchado la canción que dice El Garrobero. El garrobero. Bueno, pues así nos hemos divertido mucho con estos muchachos. Hemos sabido cosas que no sabíamos. Pues y Menchito ahí ya saben cómo queda. También que le vamos a introducir para el mal olor de los sobacos. Y también para axilas. Matar. Así. Bueno, pues ya nos quedamos con eso. Y nos vemos hasta un próximo, muchachos. Qué linda.